Muy buenas, bienvenidos de nuevo por aquí. Seguimos en la cafetería. Y pues nada, aquí seguimos. Yo había puesto a mí el puesto. No sé si mover el puesto ese fuera de ahí. Es que este sitio. Es que no sé, cada vez esto. Ya no sé qué hacer con la cafetería esta. La cafetera esa de arriba está. Es que no sé qué le pasa porque es que. Se buguea. Bueno, al menos el señor o la señora esta que había aquí atascado. Parece que se ha ido. A ver si no se atasca más. Si no. Bueno, voy a mirar a ver si está el empleado en su puesto. Vale, este siempre está aquí. A ver si terminamos la misión esta ya, la tarea esta. Del Festival de la Comida, porque esto está durando ya un montón. Vale, tengo. O sea, es que me puedo permitir ahora mismo comprar esto. No sé qué le ha pasado al juego. Se le ha ido la pinza completamente y me dieron un pastizal. Pero es que, claro, no sé. Podría comprarme la terraza, ya que estamos, ¿no? Porque el dinero me llega. O sea, me gasto la mitad. ¿No ha sido eso? Abajo, ¿no? Vale, pues es que puedo comprarme la terraza. O sea, me queda todavía un. Ah, me quedan dos. Me quedaban dos. Solo que me queda uno solo. Se está rompiendo todo. Se está rompiendo todo ahí abajo. ¿Qué pasa ahí? Ahora, venga, todos de golpe. Bueno, pues nada. Reparamos esto. Y reparamos esto. Pues voy a ampliar. Que ahora mismo el dinero no me vale para nada. Tenemos el puesto ahí. Podría mover incluso la cafetería si me dejan afuera la terraza. Me voy a comprar la terraza. A ver. ¿Quieres comprar la instalación? Sí. Vale, has expandido la habitación. Se ha conseguido un nuevo logro. Bien por mí. Veo que no han roto mucha pared. Uy, pues. Vale, bueno, ahora va a venir el tío este que limpia, ¿no? Esto necesita bastante limpieza. El tío que limpia. Ahí viene, ahí viene. ¿Ves? Esto es lo bueno de tener que curren para ti. Te limpian. Y yo, pues, voy a aprovechar y voy a pintar. A ver, es que es la terraza. Es que. Mientras él limpia. Porque el contenedor, ¿cómo está? El 25%, o sea, se puede. Vale. Entonces sería pintar el techo. O sea, la tienda. Vamos a techos. No, pintura, ¿no? Pintura, pintura. Esta. Porque era pintura, ¿no? Ah, no, esto no era pintura, era. ¿Qué era esto? Este no era, era esto, me parece. No, tampoco. ¿No? ¿O sí? Ah, sí. Es que, uy, está al medio, mueve. Está bien. No sé si va a servir de algo, o sea, arreglar la terraza. Pero bueno. Nosotros lo limpiamos, lo dejamos todo bonito. Y luego si quiere que venga gente. Me queda yo, a ver, imagino que tres hamburguesas venderé hoy, ¿no? O sea, aunque abra un ratito la cafetería. No me digas que 96%, ¿estamos locos? Madre mía, no ve. Pues sí que había cosas. Bueno, pues luego. ¿Esto está pintado todo ya? Sí. Vale, y entonces. A ver si yo me acuerdo. Porque nunca me acuerdo qué hay aquí. Esto era. No era pintura. Me parece. Sí. Sí, era pintura, pero era la pintura esta. ¿O no?
Sí, es esa, ¿verdad? Lo que pasa es que le falta luz. Pero es esta. Vale, quitamos esto. El suelo, no sé si ponerlo diferente. ¿Qué pintas o no? Hola. Ah, vale. Oye, esto me engaña un poco, ¿eh? Sobre todo pintado por ahí. La barandilla. Tengo que revisarla. Igual está roto algo. Oye, va a llenar otro contenedor el tío este, ¿eh? ¿Paso que va? No te pongas en medio, que estoy pintando la pared. Vale, pues todo pintado. Me falta el suelo. ¿Qué suelo le pongo yo a esto? A ver, suelos. Suelos, claro, es una terraza. Entonces, lo suyo sería que tuviera algo parecido a que no fuera el parquet de dentro. Pero, ¿esto qué son? Madera, ¿no? Tampoco tengo mucho donde elegir. Es que casi todo es madera. Bueno, este está bien, ¿no? A ver, queda bonito esto. A ver. Bueno, a ver, no pega mucho con el parque. Y esto es que estos son feísimos, la verdad. Y esto es más para un patio que un suelo de terraza. Podría probar esta. Más clarito. Pero bueno, este suelo de aquí. Piedras, ¿no? No sé. Claro, es que esto parecen piedras. ¿Qué pongo yo aquí? Esos que hay ahí parecen estas. Podría intentar poner estas, a ver cómo queda. A ver, pegado aquí al parque. No me convence mucho, ¿eh? Me gusta más esta. Ah, facturas. Bueno, será por dinero ahora mismo. Pues me quedan. Bueno, a ver, no me queda tanto, ¿eh? Ha sido bastante caro esto. A ver, seguimos con el suelo. Este. No me gusta. Me voy a quedar con esta que estaba poniendo. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Bien. Vale, me gusta. Estoy por traerme esto allí, ¿eh? Y lo pongo aquí, en la esquina esta. Igual. Bueno, no, igual no da el sitio, ¿no? Esto es muy, muy grande. Pero. Igual. A ver, lo puedo intentar. A ver, bueno,
Se mete bastante ahí, ¿no? Porque podría estar recto esto, un poquito, ¿eh? No es por nada. Vale, entonces la postura sería esta, la suposición. Espacio ahí a la derecha para pasar. Vale, mira. Viene sola. Vale, le hace falta unas luces. Que luces. Lámparas. Claro, esto al estar fuera no tendría que tener las mismas. Deberían ser más de estas. A ver, vamos a poner esto por aquí. Ponemos una ahí. Otra aquí. Otra aquí y ya tenemos luz. ¿Vale? Esta maquinita. La vamos a cambiar y la vamos a poner ahí fuera. Aunque espérate, primero me tengo que llevar el interruptor, el enchufe. Vale. Me lo traigo aquí. Giramos. Vale. Y aquí voy a poner unos banquitos. Mobiliario. Unos banquitos. De estos. Que quedan súper bien. Así, viendo. Y encima pegan con la madera de aquí. Que por cierto, espérate, voy a revisar la barandilla, pues no me fío yo. Antes de nada, de que haya algo aquí roto. Aunque no tiene pinta, pero. No, pues en teoría está todo bien. Vale, pues banquitos. Será por sitio en el restaurante. Lo que necesito son clientes. A ver. ¿Por qué no se pone en verde? Vale. Entonces, ahí está bien puesto, ¿no? Más para allí se pone rojo. Más aquí, verde. Vale. ¿Caben dos? No me digas. No, caben dos. No me lo puedo creer. O sí. Esto de que no se puedan. O sea, no se tocan. Pero no se pueden poner. O sea, no tiene ningún sentido esto. Que entiendo que aquí toque algo. Pero lo que no entiendo es que estas dos cosas no se pueden juntar. Pues nada, este va a ir aquí. No quiero poner muchos bancos tampoco, que. Vale. Pues aquí unos banquitos. Igual pongo otro. Vale. Bien, me gusta. No, no es muy. De esto, pero es la cafetería. Ahora tengo que rellenar aquí con esto. Vale, ponemos más, unas mesitas más, ¿no? Esta la puedo cambiar, la quitamos de aquí, dejamos más espacio ahí. Aquí ponemos esto. Si me deja ponerlo ahí, ahí. Igual esta esquina está maldita, ¿eh? O algo, no sé. No me fiaría yo de sentarme aquí. Pues ya está, ¿no? Ya tampoco he hecho mucho. Ah, bueno, podía, ya que estoy, mejorar esto. Poner. Es que, claro, yo. A mí me gustaba el billar. Pero pon tú aquí un billar. Sí que podía poner, eran maquinitas de estas que no he puesto, ¿verdad? Abajo no tengo.
No, abajo es en la zona así más cuidada del restaurante. Ya está, tío, está aquí. Fuera. Ahora parece esto un poco vacío aquí. Pero esta mesa está en todo el medio, está fu tiene aquí fuera. ¿La puedo poner aquí? Me va a molestar la planta. Bueno, pero la puedo poner ahí, ¿verdad? Que aquí no me molesta tanto. Se puede pasar bien. Lo importante es que no tapara este hueco. Esta. Ya la puedo poner un poquito más aquí. Vale. Aquí en medio es que hay mucho espacio. No sé qué poner. Demasiado espacio. Podría poner billar, ¿eh? Que espérate, porque esto me la llevo yo. No, esto está muy saturado de mesas. Pero... No. Esta la vendo. ¿Sabes? Vendemos esto. Esta. Aquí. Y aquí voy a poner billar. Esta también la vendo. Tenemos todo esto aquí. Y aquí una. Y me compro el billar. Pues la mesa de ping-pong me parece ya un poco exagerado. Pero una mesa de billar aquí. Es categoría ya, ¿eh? O sea, igual hasta gano dinero. Vale. Y una gran bola de estas. No, eso sí, no tengo espacio para ponerla. O bueno. Y está la... Espérate, igual sí. Esta la volvemos a poner donde estabas. Ahí. Y aquí... azul, esta. Esta la ponemos aquí. Que digo yo que se podrá poner. No molesta a nadie ni nada. O sea, me molesto yo mismo. En serio, no tiene sentido que me moleste yo mismo. Ah, necesita la electricidad. Qué bien. A ver, pues le ponemos el enchufe. Ahí. Y lo enchufamos. Igual funciona y todo. O igual sale ardiendo. No sé. Todo vale. Bueno, no sé. A ver. Tengo bastantes mesas. Y tengo un montón de asientos aquí, así que... Yo creo que va bien la cosa. Incluso puedo poner hasta las maquinitas. Igual viene alguien a jugar y todo. Las voy a poner ahí. ¿Cuánto cuestan? Sí, 600. Baratas no son, ¿eh? Que supongo yo que necesitarán electricidad también. Y la baratita. Ahí, el cuadro este lo vamos a mover. No, el cuadro. El cuadro de... Ahí. Me he asustado yo que digo, ¿desde cuándo un cuadro necesita electricidad? Vale. Ahora ponemos uno ahí. Otro ahí. Y enchufamos este, el suyo. Y este, el suyo. Y esto no necesita nada. Bueno, esto estaría bien que tuviera la luz encima, ¿sabes? Un poquito más para el lado. Ahí. Ahí. Vale. Oye, pues no ha quedado tan mal. La verdad. Tengo un poco de todo. Ahora tengo más cosas y todo. Aquí me hace falta alguna planta. Alguna plantita. Algo. A ver. Ventas. Ventas aquí, en verdad. No sé si puedo poner. No puedo poner esto aquí, ¿no? Esto solo es. Pero bueno, la terraza en teoría es exterior. O sea, no tiene sentido.
A ver, las plantas. Imágenes, fondos, pintura. ¿Dónde estaban las plantas? ¿En especial? ¿Esto qué es? Esta es otra diferente. Esto es una máquina de estas de hockey de aire. Está bien. Bueno, igual. Vale, yo estoy buscando plantas. No las veo. Fondo, suelos, techo, pinturas, exterior. No, porque en otro no están. No me acuerdo dónde estaban las plantas. ¿Mobiliario? Vale. En mobiliario. Vale, voy a poner una por aquí. Igual la culpa de todo lo tiene las plantas. Otra la ponemos aquí. Y de estas no. A ver. Ay, madre mía, qué caro es eso, ¿no? Vale, pues esto ya está terminado. Vamos a ir abriendo y a ver qué pasa aquí. He movido esto de sitio. O sea, yo espero que ahora no se me bugue nadie, ni se tire nadie por aquí, ni nada de eso. Que pueda salir perjudicado. Y básicamente, pues tengo de todo ahora. Menos esto de ahí, que no sé qué es. A ver si completo la misión. Espero que no me den otra. Y como niebla, ¿no? Me lo parece a mí. Estaba el día este un poco... No sé. Pero sí. El día que no está lloviendo, está esto... Vale. De momento... Ah, que sí, se va. Ese. Pues a ver si te vas a por una hamburguesa. No sé si está esto lleno. Lo voy a comprobar. A ver. Bueno. Tengo de todo, ¿no? Pepinillos. Vamos a comprar unos cuantos. Y por lo demás. A ver, vamos a comprar un poquito más. Que este tío vende mucho, ¿eh? Este tío tiene un éxito. No, no veas. Me descuido y me vacían esto. Vale. La cosa es que no sé si se lo compran a este aquí. Y luego se van a... ¿Se va dentro? No, se va. Vale. ¿Dónde ha ido ese? Vale, de momento no veo ninguna pizza. Hay ninguna hamburguesa, ¿eh? A ver si con suerte. Venga, faltan dos. Espérate. Muy mal se tiene que dar esto para no vender dos hamburguesas. He pagado 500. Madre mía. Le puedo ganar dinero. Ahí, una hamburguesa. Bien. Vale. Oye, esto está lleno, ¿eh? Oye, es un día. Uy, no para de venir gente ahora. Madre mía, aquí hay gente y viene ahora. Bueno, arriba tenemos un montón de sitios. La de arriba, voy a ver cómo funciona esto. Vale, tenéis sitio aquí. O sea, tenéis sitio por todos lados. Vale, de momento funciona, ¿no? Está sirviendo. O es que se viene aquí a no, está esperando un croissant. Y este, no sé qué está tomando un café. Vale, se mueve, se mueve. Igual era la esquina esta maldita o algo, ¿eh? Que me falta una hamburguesa. Bien. Voy a terminar la misión esta de una vez. Manía tiene. A ver, eso. Venga, una hamburguesa.
Están haciendo la última hamburguesa. Están haciendo la última hamburguesa. Falta que luego que ahora que venga el camarero y se la sirva. Lo que yo no entiendo, ¿qué ha pasado ahora? O sea, ¿que no para de venir gente? Sea, yo aquí peleándome con el juego un montón de días porque no venía nadie. La hamburguesa. Muy bien. Vende 15 sushis. Oye, pero... Pero ya... Ahora tenemos que vender sushi. Bueno, también vendo, ¿no? Ay, se ha roto, se ha roto. No, no, al menos mal que tengo dos. Vaya, ahora todo el mundo pide una hamburguesa, ahora me dan igual. Menos mal que tengo ya dos de cada. Bueno, si se fastidia la freidora esta, ya no me daría igual. Vale, ahí veo un sushi. Bueno, voy a tener que pedir comida, ¿no? Porque... Yo me llevo el dinero, tú llévate la suciedad. Voy a subir arriba, que había un montón de gente. Vale, yo voy recogiendo aquí dinerito por todos lados, ¿eh? Que no voy a... Ah, no, que viene el señor del el bombero. ¿Puedo saltar? Yo no puedo saltar por aquí, ¿no? Vale, pues ya tengo... Vale, ahí viene otro sushi. Bien. Vale. Bueno, esto vamos a rellenar un poquito. También... Que aquí se gana dinero de todos lados. Ya está lleno esto. Vale. El resultado, bien. 5 de 5. Ya. Pero si me descuido, se rompen todos. Que está esto fatal. Dinero. Más dinero. Más dinero. Ah, ya viene. A ver, ¿cuánto? Venga. Noche fue fría, toma. Bueno, ahora pide poco. Yo creo que le he dado dinero todas las veces que ha venido. Vale, llevamos 3 de sushi. Aún sigue por ahí. Pero... Míralos. Que sí, tío, que sí. Yo pensaba que esto lo usaba la gente, pero no. Pues no usan las maquinitas ni el billar. O sea, ¿para qué pongo yo esto entonces? No sé para qué he puesto yo esto. La verdad. Y el que limpia se podía poner las pilas, ¿eh? Vale. Ya voy a recoger los billetes también. Vale, voy a pedir comida porque igual me faltan cosas. Vale. Vamos a invertir un poquito en comida. Esto tengo. Tengo... Vale, cebollas. Bueno, cebolla vamos a pedir una. El pescado es importante, ¿eh? Necesito para el sushi. Vale, abrimos la puerta. Y ahora, a traer cajas. Unos champiñones. Ahí. A ver. Cebollas. No hay suficiente soda en la máquina. A ver. Vale, bueno, ahora reponemos la máquina esa. Está el cubo de la basura lleno otra vez ya.
Esto por aquí. ¡Ey! Me choco. Vale, esto por aquí. Ah, que hay cola en la máquina. Espérate. Espérate, 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 porque esto. Necesito. A ver. Ponemos aquí. Ponemos aquí. Ponemos aquí. Ponemos aquí. Ponemos aquí. Ponemos aquí. Esto. Vamos a llenar esto todo. Todo de. Ah, bueno, ¿no tengo sitio? Ah, pues no tengo sitio. Esto se hacía así. Ah, no. Vale, acabo de liar. Acabo de vender cosas que no debería vender. A ver. Esto lo dejamos ahí. Tengo que comprar cajas. No me acordaba cómo se rellenaba la máquina. Y acabo de vender las pocas latas que tenía. Las acabo de vender. Vale. Las hamburguesas. Bueno, hamburguesas ahora tampoco necesito. Vale. Esto por aquí. Bueno, oye, dos sushis. Bien, serán cinco ya. Vale. Se sirven uno. A ver. Bueno, hay que comprar. No, ¿dónde se pedía? Aquí. Vale. Latas, 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 latas. Más cajas. Para ahí dentro. Vale. Ahí y no, y esa, ¿cómo acaba esa lata ahí? Doctor Popper, Pepis, ¿qué más? Se ven no sé qué y es Spritze, pedir en un camión de comida, ¿cómo? ¿Le faltan comida a ese también? A ver, bueno, iba a decir un día basto. Vale, compramos aquí. Queso también. Pepinillo. Vale, este tío. El cebolla también le vamos a comprar unas cuantas. Bueno, es que en verdad le debería comprar más de una, boludo. Claro, es que. A ver, por lo menos 20 de cada. Este tío. No, es que no para de vender. Es una salvajada esto. Lo debería poner más cerca de la cafetería, en verdad. Le debería poner allí al lado, porque así lo tengo más controlado. Vale, lleno. No, no gano, es que no gano nada. Es que no paro de tener todo el rato 10.600 por ahí, no paro de invertir. Bueno, ahora me pongo a recoger aquí propinas y tiene que estar la mesa ya hasta arriba, ¿verdad? A ver cuánto. No es mucho, la verdad, ¿eh? A ver, ¿vale? Bueno, se van acumulando, ¿no? Menos mal que no se las lleva nadie. Y arriba. Ahora que funciona la cafetería de arriba. Las mesas con dinero. ¿Vale? Bueno, y con suciedad. Ya, ahora venía. Y esto. Es que ahora no paro. A ver. ¿Qué más le falta a esto? Las tazas y azúcar. Vale, vamos a mirar el horno cómo vamos. Está vendiendo los croissants, ¿eh? Las tartas, hay más tartas. Tengo tartas. Compramos unas cuantas. Vamos a. Llenamos la bandeja de tartas de queso y a hornearlas. A ver.
La verdad que no ves la pinta de lo que sale. O sea, de lo que entra del horno a lo que sale. Mover a la estantería. Vale, tenemos ahí. Bueno, de momento me queda de los otros. Me quedan cosas. Esto va súper bien ahora. Vale, sigo vendiendo sushi. Bien. No, no hay mesas suficientes, yo creo, ¿eh? O sea, ahora se. Hoy es un día de estos que yo creo que no se repiten mucho en el juego. Que tengo todas las mesas llenas. Es alucinante. Ah, camión. Bueno, facturas. Venga, ya sabía yo que lo de tener dinero iba a. ¿Eh? Lo de tener tan acumular. Es que no llego a los 11.000. No, 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 no. Uy, menos mal que estaba aquí. Me ha pillado al lado. Bueno, tengo la otra nevera, pero. Vale. Vamos bien. Bueno, no son. Yo creo que con lo que recoja por aquí. Mira, ya he llegado a los 11.000. Bien. Vale. Billetes. Quiero billetes, por favor. Muy bien. A ver si puedo vaciar esto ya. Ahí. Bien. Ese tiene. Ese, ah, no. Solo hay uno, ¿no? Allí. Me da miedo cerrar el restaurante ahora mismo. Porque voy súper bien. Pero mira, vamos a tener que cerrar. La gente que. Me voy a traer el puestecito este, me lo voy a traer aquí. Lo voy a poner por aquí. Que no sé, ahí va muy bien porque eso de allí. Oye, pues se ve guapo, ¿eh? Desde abajo, la terraza. Se ha quedado ahí bonito. El Harry Shooter. Y esto, yo creo que esto es que lo voy a acabar desmontando. No lo puedo ver. Ah. Para que no vacíe. A ver, pero ¿quién queda ahí dentro todavía? Queda uno allí sentado. Pues ya te puedes ir a tu casa. Esto es que. A ver, ¿para qué quiero esto? En verdad. O sea, ¿esto vale para algo? A ver, sí, puedo poner mesas aquí. Pero es que la gente que compra aquí se va. Entonces. No lo veo rentable ahora mismo esto. Y como esto no sé ni si es algo. Claro, esto no sé si llegaré a construir yo aquí algo. Es un DLC o algo. No, no, no he mirado nada. Amigo. A ver, ya puedo cambiar cosas. O sea, puedo llevarme al señor este o señora. No sé qué es. Señora, ¿no? Pues señora. Te voy a mover el chiringuito. Te voy a poner aquí. En todo el medio. ¿Ves? Aquí. Bueno, en medio no tampoco. ¿Para qué la voy a poner en medio? ¿Aquí en un ladito? ¿O ahí delante? No, por aquí en una esquina de estas. Y así la tengo controlada. Bueno, a ver, es que en verdad vende hamburguesa y eso, esto. Es que lo puedo poner donde me dé la gana. En verde. Aquí. Igual aquí no me dejan ponerlo. Lo voy a poner aquí a la entrada esta. No, allí, es que no sé si estaba bien en el sitio que estaba o no. Que yo por mí lo ponía aquí. Bueno, de momento lo voy a dejar aquí. Como no sé qué voy a hacer con el parque ese. Y así lo tengo a mano. A ver, colocar. Quiero colocar. No me deja colocarlo ahí. ¿Por qué? Si está en verde.
Aquí sí. Ahí sí. Pero, ¿y allí por qué no? Es que no, no me gusta. Voy a dejar donde estaba. Pero te voy a cambiar de esquina. Te voy a poner en esta. Ahí. ¿Dónde está? Vale. Supongo yo que podría poner más de uno y todo. 11.000. Bueno, he subido algo de dinero y de reputación también. Poco, pero bueno, a ver, me he gastado un dineral. Me he gastado en reformar eso un montón. Ahora hay que recuperarlo. Poco a poco. Hacer la misión del sushi, que vamos súper bien. Ya verás como el siguiente día aquí no entra nadie. Con el día bueno que hemos tenido hoy, el siguiente día aquí es que no va a entrar nadie. Y voy a decir, ¿qué ha pasado? Ya se ha estropeado todo. Vale, pues nada, lo voy a dejar por aquí. El siguiente día a ver si completo el festival de comida rápida este. Y me dan una misión de ir por ahí, que me quedan dos. Que yo quiero saber si ahí hay algo o no. Porque esto me tiene a mí. Esto me tiene a mí que no sé si esto es algo o no. Porque esto ya lo he completado. Ahora me falta esto. Mejórate área. Me falta esto que a ver qué es. Pues bueno, pues nada. Como decía, lo dicho. Lo dejamos por aquí. El siguiente día a ver qué pasa con la cafetería. De momento hemos desbloqueado la cafetería, que no está mal, ¿eh? Que estaba aquí esto medio bugueado y ahora funciona bien. Cruzaremos los dedos. Y como siempre, pues ya sabes, si te ha gustado, le das a like. Si te suscribes, pues ayudas al canal a que siga creciendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.